Quería comentarte también lo que ha pasado con María Patiño, porque resulta que Kate Middleton, como sabes, ha hecho un vídeo confesando que sufre ese mal de abdominal que no ha querido determinar. Se entiende que es o bien algo del aparato digestivo o aparato reproductor, no se sabe todavía. Y claro, la gente ha puesto un vídeo de María Patiño en redes, tremendo, donde ella dice: yo sé lo que le pasa a Kate y no es nada de salud, es porque está mal por los cuernos de su marido y es una pareja que está rota desde hace mucho tiempo y ha heredado lo del padre, ¿no? Claro, te quedas en plan, esta es la persona que ponen de presentadora en televisión y que va contando noticias y cada vez le pillamos una bula nueva, ¿no? Que si los carteles, que si lo de Amador que dijo que tenía no sé qué de un bar, no sé qué. Y ahora esto, o sea, quiero decir, cada día ves a Patiño que dice lo primero que se le sale por la cabeza. Bueno, yo la contesté, yo la contesté en Twitter. No estoy especialmente activo en Twitter, pero la contesté el mismo día que hizo esas declaraciones lamentables, que fueron el día 23, bueno, hace 3 días exactamente, ¿no? Y yo la contesté y lo que dije es que, bueno, ella decía, las declaraciones que hacía sobre Kate Middleton, era que lo tenía clarísimo, como siempre, ella todo lo tiene claro, ¿no? Que su marido lleva mucho tiempo con una chica y que repite los patrones del padre, con lo cual ya mete también al rey y a la reina de Inglaterra, y hace, pues un análisis forense, ¿no? Dice, yo creo que está tan consumida porque cuando sufres te consumes. No es una delgadez normal. Bueno, yo la contesté, ¿no? Digo, acercar un micrófono a quien tiene el conocimiento tan distorsionado como María Patiño es una irresponsabilidad social, ¿no? Difundir sus bulos e inventos, pues una tragedia para la audiencia. Y esa es la razón por la que te despidieron de Mediaset. Y le decía finalmente, no vas a aprender nunca, ¿no? Pero claro, es que esta mujer ya hace predicciones, o sea, es vidente, es psicóloga, es que está continuamente, o sea, es un no parar, ¿no? Porque un día después publica un tuit en el que dice, es obvio que la salida de D.A. es legal. Se refiere a la salida de prisión de Dani Alves. Dice, lo condenable es su actitud. No existe arrepentimiento. La reeducación es fundamental para la reinserción. Analizando la actitud de su entorno, lo dudo. Y claro, yo la contesto y le digo, les presento a María Patiño, jurista, psicóloga clínica y vidente, actualmente en paro. Claro, es que, o sea, esta mujer cuando habla, primero hay veces que es imposible, es ininteligible, o sea, no hay quien entienda lo que dice, y luego cuando entiendes lo que dice es peor, porque lo que dice son disparates uno detrás de otro, o sea, tú fíjate en 3 líneas lo que dice. Dice, es obvio que la salida de Dani Alves es legal. Hombre, vamos a ver, hay un auto de libertad provisional que dicta un tribunal. Bueno, ¿cómo no va a ser legal? Dice, lo condenable es su actitud. Bueno, ¿y tú qué sabes cuál es la actitud de Dani Alves? Dice, no existe arrepentimiento. O sea, ella ya da por hecho que no hay arrepentimiento. Dice, la reeducación es fundamental para la reinserción. Pues hombre, la reinserción se produce con reeducación o no, porque el Código Penal establece que cuando cumples la pena ya no tienes deuda pendiente. Dice, analizando la actitud de su entorno, fíjate, ¿qué conocerá ella de la familia, de su mujer, de sus hermanos, de sus amigos? Dice, analizando la actitud de su entorno, lo dudo. ¿Vale? Pues porque tú lo digas, porque tú lo digas. O sea, ¿de verdad alguien puede pensar razonablemente con datos que la actitud de este hombre no es de arrepentimiento con lo que ha hecho? Pues yo no lo sé. A lo mejor su actitud es la de una persona que cree que no ha cometido un delito y que está injustamente respondiendo de un delito que no ha cometido. A lo mejor esa es la actitud. Que es que yo cuando una persona como María Patiño se pone a expresar opiniones, a dictar sentencias sobre el estado de ánimo de una persona que no conoce, sobre la situación personal de esa persona. Y es que claro, alucino, porque es que me explico perfectamente Sí. todas y cada una de las cosas que hemos vivido en Telecinco.
Sí, que hemos denunciado y que el público ha denunciado, porque es que también hay que decir que parte de lo que estamos aquí comentando siempre es la perplejidad del público, que no entiende muchas cosas que están haciendo, ¿no? Y lo de Dani Alves, siempre omiten de que es la ley, que pone que no puede estar una persona, por ejemplo, en la cárcel sin ninguna sentencia firme, tanto tiempo, ¿no? Entonces llega un momento que sea él, o sea, Menganito, tiene que salirse cuando hay cierto plazo. Y la cantidad que tiene que pagar de fianza es según lo que gana. Este tío gana 60 millones de euros al año, pues le han puesto 1 millón de euros. Pero si es que además la jurisprudencia, Juanjo, para que lo entienda todo el mundo, la jurisprudencia, pero además consolidada desde hace muchísimo tiempo, por parte del Tribunal Constitucional y por parte del Tribunal Supremo, es que cuando a una persona la condenan a menos de 5 años, o sea, 5 años o menos, como es este caso, y cuando la sentencia está apelada, está recurrida, en el 95% de los casos, se dicta un auto de libertad provisional porque se entiende que la prisión preventiva no puede ser el pago anticipado de una condena. Es tan sencillo como esto. Entonces, mientras no exista una condena firme, la justicia lo que entiende es que no hay que hacer cobrarse una sentencia que no es firme. Estoy hablando siempre en casos de sentencias por debajo de 5 años y, lógicamente, donde no exista un riesgo notorio de fuga. Entonces, cuando a una persona se le fija una fianza de 1 millón de euros en una situación económica en la que además él tiene embargadas todas sus propiedades, todos sus bienes y todas sus cuentas bancarias, y cuando además se le ha retirado el pasaporte, pues lo que dice la justicia es muy sencillo. Para el caso de Dani Alves y para cualquier otro, si su condena no llega a 5 años, como es el caso, usted puede permanecer en la calle a la espera de una sentencia firme. Que Tan sencillo como esto, tengo que Juanjo. parar un segundo y Eva, muchas gracias que has regalado 5 miembros de Alazanes de Oro, de verdad, de máximo nivel. Muchas gracias y Eva, siempre por regalar los miembros. Hablando de esto, tengo que hablarte de otro tema que ha sido muy viral y que ha sido muy, muy de risas en nuestro directo, que era cuando los fabricantes hace nada anunciaban el día 12 de que iban a presentar no sé qué y era la marca fabricantes. Y luego el día 20 decían que iban a hacer algo que era lo que el público pedía y que estuvieran muy pendientes todo el mundo. Kiko Hernández también avisando de que iba a haber una novedad muy gorda en marzo. Belén Esteban. Y al final no ha habido nada, ¿no? Al final lo que han enseñado es una jornada de puertas abiertas para entrar en el edificio de los fabricantes. Claro, la gente se ha indignado, les ha puesto de estafadores, que no quieren saber nada de la. He visto un tuit diciendo esto literalmente. No queremos saber nada de la P. productora. Queremos que vuelva Sálvame. Y ya tuvieron que poner un comunicado de que Sálvame no va a volver. Claro, pues una tomadura de pelo, una tomadura de pelo a su público, una venta anticipada de humo. A ver, quién sé que yo también he hecho en Twitter alguna broma diciendo, estos fabricantes qué fabrican si no tienen pedidos. Pero bueno, También. mucha fábrica, mucha leche, pero al final pedidos cero. Vendían un ¿No? montón de Entonces la marcas gente. y a ninguna marca de esas que pusieron en un anuncio sale, tienen producción con ellos, ¿no? Absolutamente ninguna. Y lo que están vendiendo, pues es, pues bueno, sus expectativas, sus deseos, sus ganas de trabajar, pero la realidad es que no tienen ningún pedido. En consecuencia, la fábrica está parada. Y además genera gastos, pues porque tienen ya 30 personas allí trabajando en su entorno. Y al final, todo ese anuncio maravilloso del día 12, en lo que quedó es en que cuatro o cinco personas, muy poco relevantes además, del sector audiovisual, bueno, pues echaban allí un pequeño discurso diciendo, pues creando la expectativa de que estamos todos esperando a ver que estos genios qué es lo que nos ofrecen, ¿no? Yo me muero de Bueno, risa. El una primer día, tomadura de pelo. vale, estaba Alejandro Salem, estaba gente importante más o menos, pero luego el segundo día era gente de televisión de los periódicos. Yo cada vez veo que nos señalan más, que por cierto, quedan 30 likes para la bomba, lo podemos hacer en un segundo. Que veo que nos señalan más a los youtubers que nunca, porque noto que, por ejemplo, las páginas de internet que hablan de audiencias están patrocinadas por las empresas, por Mediaset en este caso, para que hablen bien de ellos, que es una cosa que yo nunca he visto tan clara. Por ejemplo, voy a decir la empresa. En Twitter 230, el otro día ponía grandísima Ana Rosa arrasando en audiencia y en target comercial. Y pone 14%. Y parecía que sacaba un 14. Y no, era en target comercial, que como tú has dicho,
no importa tanto el target comercial, ¿no? O, por ejemplo, dice gran dato de no sé qué y apenas tiene medio millón de espectadores. Y dices tú, está la cosa muy mal porque no solamente menosprecian el trabajo de los que comentamos televisión, sino que ponen a gente columnista de la ABC, columnista del Mundo. ¿Quién ve esa gente? ¿Quién lee esa gente? Es que es la realidad. ¿Quién? Nadie. Muy poca gente. Es un atentado contra la inteligencia de la gente, realmente. No, yo, a mí me causa estupor que además, porque es que esos datos enseguida los validan, además, los dan por buenos, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? Bueno, hay una transferencia evidente de público desde los formatos convencionales, las televisiones convencionales, hacia plataformas como YouTube. O sea, tú fíjate. Los datos del mes de febrero de este año, no estamos hablando de hace tiempo, estamos hablando de lo más reciente que hay, con datos auditados y con la seguridad de que son datos fiables al 100%. Bueno, pero el mundo de la televisión convencional, lo que llaman la televisión lineal, tiene 38 millones y medio de usuarios en España. Usuarios, entendiendo por usuario aquella persona que conecte 5 minutos o más al día el aparato. Vale. Pero es que YouTube, el último mes, ya ha tenido 28,9 millones de espectadores, de usuarios. 28,9. Quiero decir que está a poco más de 7, 8 millones de espectadores del cómputo total de las televisiones. Claro, esto para las televisiones es un drama, yo lo entiendo. Es un drama, porque esto significa también que hay una parte de lo que es la tarta publicitaria que ya se está desviando pues, a plataformas como YouTube, ¿no? Y ellos intentan vivir en una especie de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Bueno, antes lo veíamos con el tema de programas como Ana Rosa con 800.000 espectadores, que es una auténtica ruina, porque estamos hablando de otro programa que es muy caro, carísimo. Y ellos intentan vendernos esa especie de Alicia en el País de las Maravillas, cuando la realidad es que el público se está desplazando, y inevitablemente, Juanjo, cuando el público se desplaza, el anunciante se desplaza con él. Esto Claro. es así de sencillo. Es que no hay, quiero decir, no hay, ya puedes tú meter ahí todos los artilugios, ¿no? Lo del ser social, vale. El target social todavía no permite saber si lo que dicen de ti es bueno o malo. Y claro, el anunciante dice, oiga, si es que, vamos a ver, si un programa como Supervivientes tiene 200.000 publicaciones en las redes, pero yo no sé si esas publicaciones son favorables o negativas, comprenderá usted que a mí me importa un pepino que haya 200.000 personas que estén hablando de ese programa. Lo que me importa es quién lo está viendo. O sea, en definitiva, quién se traga directamente toda la publicidad que vamos a emitir dentro del programa. Pero esto es así de sencillo de entender, es que yo creo que lo puede entender cualquier persona, al margen de que no conozca cómo funcionan los medios. Entonces, toda esta parafernalia que ellos van adornando en torno a que si los usuarios únicos, que si el target social, que si la notoriedad, que si no sé qué, oiga, al final, mire, usted tiene 800.000 espectadores y este directo, pues no sé cuántos, pero a lo mejor Este lo van a ver directo ahora mismo 108.110.000. Bueno, pues ya está. Pues ya está, Juanjo. Entonces, si tú tienes una empresa, si tú tienes una empresa y para que te vean los 800.000 espectadores de Ana Rosa te piden 15.000 euros por un anuncio de 20 segundos, si tú tienes una empresa, ¿tú qué haces? ¿Pones el anuncio allí o lo colocas en YouTube? Primero, te está asegurando un coste por impacto. O sea, te asegura un coste por impacto. Y esa publicidad, en lugar de costar 15.000, te cuesta 600, 500, 800, 700, en función del número de espectadores con los que has impactado. Y Dentro de un aparte público que hay objetivo. un segmento claro de edad que está totalmente controlado, no es como las televisiones, que es un aparato que lo dice supuestamente todo. Aquí sabes que, por ejemplo, hay un público senior de más de 45 años y si quieres llevar un producto aquí, pues solo tienes que publicitarte aquí, ¿no? Quedan 6 likes, ¿eh? Aviso a navegantes. Y, por Claro, ejemplo, dime, dime. y esto conecta con lo que luego vas a anunciar, Sí, que sí, yo creo que sí. es un dato muy importante. Es que conecta con esto, Va porque al vamos a final ir poco a poco.
no sea auditado, todo lo que no tenga una base firme, ahí está la cosa. Es despreciado por el anunciante. Quiero decir, el anunciante no puede arriesgarse a hacer una campaña, invertir 2, 3, 4 millones de euros, bueno, a veces 8 y 10 en el lanzamiento de un producto, de un coche, de un nuevo detergente, de lo que sea. No lo puede hacer a ciegas, diciendo, no, oiga, que es que, mire, yo tengo 200.000 personas que están escribiendo en Twitter, por ejemplo, ¿no? Bueno, para empezar, no son 200.000 personas, porque a lo mejor hay 8.000 personas que están subiendo 40 publicaciones cada uno. Eso para empezar. Pero es que además no tienes ninguna manera de certificar que esas personas están viendo el programa y que los mensajes que están trasladando son positivos para el programa. Porque claro, si la gente lo que está diciendo, pues vaya tongo. Digo, pues, algo que es recurrente en las redes cuando hay un reality en Telecinco. Pues vaya tongo, pues no sé qué, pues, hombre, eso es publicidad negativa. Exactamente. Entonces, ¿usted de qué target social me está hablando? Oiga, es que esto... pero, Juanjo, ese caramelo, que ya te digo yo que los anunciantes no se lo comen, ¿sabes? Que acabamos de llegar a los 1.600 likes, así que pongo ya la musiquita. Y, a ver, tengo que hacer una última pregunta, a ver cómo se me olvida, así una cosita que iba a decirte. La página está de internet de 230 en Twitter... ha llegado a poner un tuit diciendo la audiencia de la televisión sigue siendo la más vista, la líder, por encima de todos. No pone gráficos, no pone datos. Yo pensando, es que esto solo lo pones porque te lo están mandando, te premian por hacerlo. Porque además es que no es la realidad. Ahora claro, mismo ahora... la televisión está cada vez más en decadencia. No, pero si es que si se ve en el... Cuando yo algunas veces te he pasado ese trabajo que están haciendo... mes a mes, ¿no? Cuando tú ves el minutaje, el número de minutos que consume el público en los diferentes canales, pues lo que te vas dando cuenta es que el número de minutos en la televisión convencional va cayendo, mientras que el número de minutos por usuario en otras plataformas va subiendo. Y claro, a ver, esto es una realidad que por mucho que la quieran tapar, o sea, aquí hemos vivido durante muchos años un duopolio feliz en el que no se molestaban a Tres Media a Mediaset, Mediaset a Tres Media. Esto era un duopolio, era una auténtica vergüenza que teniendo poco más del 40% de la audiencia total de televisión recibían prácticamente el 90% de la facturación publicitaria del medio audiovisual. Esa era una vergüenza y eso es lo que está cambiando y esto es a lo que se llega, lógicamente, a ver, porque les afecta el bolsillo, ojo. Pues vamos a contar la bomba, que también desmiente un bulo. Y es que hemos hablado muchas veces aquí de la televisión de pago y la televisión lineal, la televisión de plataformas, y tenemos que hablar de una noticia que ha salido en El Economista, que es un diario digital económico, que no de televisión, y que no tiene por qué mentirnos en lo que está diciendo. Habla, atención, de una dimisión provocada por un fracaso. Y ese fracaso es lo que han vendido hasta hace poco como un éxito. Os pongo ahora en noticia. Pone el titular, Amazon Prime destituye como directora a Coro Castellano tras el fracaso de Operación Triunfo. Dicen que no les salen los datos, no les salen las cuentas, que no ha sido tan rentable como han querido decir, que es verdad que ha sido un éxito de redes, pero en números no hay beneficio, ¿no? Traducido al español, Francisco, creo que lo que intentan decir es que como no hay forma de ver el éxito en audiencia, en la plataforma, los anunciantes no han respondido, ¿no? Que ha sido un éxito de redes, pero que no se puede decir en televisión, que ha sido un sapo. Tal cual, Juanjo, tal cual. Claro, es que, digamos, el público que desconoce los entresijos del sector, de lo que es la industria audiovisual, claro, le impresiona mucho ver que cada vez que había una gala de Operación Triunfo, por ejemplo, pues bueno, sistemáticamente era trending topic en todas las redes sociales, además con cifras verdaderamente notables, ¿no? Claro, tú mirabas y decías, hombre, 150.000 publicaciones de la gala de Operación Triunfo, la gente comentando, tal, y dices, bueno, esto es un exitazo. Bueno, ¡a jugar! Mira, de medir de forma fehaciente, repito, fehaciente, auditada, ¿quién es tu audiencia? ¿Cuántos son? ¿Y quiénes son? No solo cuántos son, sino quiénes son, que también es muy importante, ¿no? Porque no todos los productos se dirigen
a un público indiscriminado. Quiero decir que, ¿sabes? Que cuando tú quieres lanzar un nuevo vehículo, pues te diriges a la gente que va a cambiar de coche. No te diriges a chavales de 15 años, ni te diriges a mayores de 70 años, ni te diriges, o de 80. Es decir, tienes un público predeterminado, un público objetivo. Pero la bomba no es esto. La bomba es que tú me dices, aparte de todo esto que hemos leído, que es muy fuerte, que es que la segunda temporada como que ya estaba firmada, como que no tenían opción, tenían que emitirla sí o sí, porque estaba pactada con la primera, ¿puede ser? Sí, 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 claro, este es el drama, ¿no? Este es el drama. Que eso nos ha dicho, sí. Claro, pero es un poco lo que le puede suceder a Televisión Española con el tema de Broncano. Es muy fuerte, claro, eso. Si tú firmas dos temporadas, al final estás comprometido, claro, y si no lo emites, lo tienes que pagar. Con lo cual, al final, el resultado es un drama, ¿no? Bueno, de hecho, el economista lo que dice es que el cese de la directora general de Amazon tiene que ver con el fracaso económico de Operación Triunfo. Fracaso económico absoluto, absoluto. Entonces, hombre, ¿sabes? Cualquiera que esté un poco por la calle o en las redes tiene la sensación de que ha sido un exitazo, ¿no? Que ha sido algo... No sé, la gente, en el subconsciente de la gente, probablemente muchos piensen, hombre, pues esto ha sido como el lote de Bisbal, Chenoa y tal. Bueno, es que nada que ver, ¿no? Y esto vale lo mismo para Operación Triunfo que para esa milonga que nos han vendido los de la fábrica de la tele con el tema de Netflix y las dos entregas que hicieron del Sálvese Quien Pueda en México, ¿no? Que ha sido otro fracaso total y absoluto. En este caso, a ver, menos importante económicamente, porque según mis noticias, la fábrica de la tele lo vendió a un precio de saldo. Y en consecuencia, Netflix pagó una cantidad muy pequeña y en consecuencia, claro, la amortización es mucho más fácil. Pero repito, fracaso absoluto. Tanto en términos de espectadores, me refiero, tanto por parte de Operación Triunfo y Yes Music, que es la productora, como en el caso de Sálvese Quien Pueda y la fábrica de la tele. Y al final, repito, el anunciante lo que quiere son datos fehacientes en el que ellos puedan saber cuántas personas ven determinado programa o determinada emisión, dónde viven, quiénes son, qué poder adquisitivo tienen, cuántos hijos, qué hábitos de compra, etcétera, etcétera. Y eso es lo que determina el alojamiento publicitario. No el hecho de que tú tengas a 8, 9, 10 mil personas en las redes que pueden decir lo que quieran y pueden hacer muchísimo ruido. Pero la realidad es que el producto, quien lo financia es el anunciante. Y la realidad es que Operación Triunfo, en contra de lo que todos habíamos presupuesto o imaginado o nos hacíamos eco a través de la presión, digamos, de las redes sociales, pues ha sido un fracaso. Y lo de Netflix fue un fracaso estrepitoso, especialmente la segunda entrega. La primera entrega, probablemente por la novedad, pues bueno, tuvo un poquito más de alcance. Pero hablamos de fracasos, Juanjo. Es que ahora parece que lo que la política es aguantar un fracaso en televisión. En vez de probar varias alternativas como antes, parece que ahora es aguantar un fracaso hasta que el público se lo trague por cojones. Sí, pero ¿cómo quitas ahora a Ana Rosa de Telecinco, por ejemplo? Como se hizo toda la vida del señor, quitándola. Sí, claro, es que eso es lo que debería ser. Eso es lo que debería ser. Porque, hombre, a ver, la cuota de pantalla que tiene Ana Rosa, con el programa que hace, con los medios que tiene a su alcance, con el presupuesto del que dispone, es un auténtico dislate, quiero decir. O sea, bueno, pero puedes hacer una cosa a ver, es una movida muy grande porque ahora Ana Rosa es un peso pesado, pero puedes volver a poner a Ana Rosa en la mañana para que se jubile en paz, puedes poner a Jorge Javier, aunque no lo aguantes, en la tarde, pero con una productora totalmente controlada por ti, y hacerlo light, pero con Jorge Javier. Aguantas al presentador porque no te queda otro remedio, pero yo digo si fuera ellos, ¿eh? No es que quiera que vuelva el Jorge Javier. Pero el público como, no sé, a lo mejor piensa los de Sálvame, que son los que, el público que ve Sálvame, o que veía Sálvame, está en furioso, pues ve a Jorge Javier y hace las paces. Pero no sé. ¿Y tú crees que esa alternativa, que por otra parte sería lo lógico, dicho sea de paso, quiero decir, es lo más cabal
y es lo más eficaz, y estoy absolutamente convencido que además Ana Rosa volvería a tirar de las audiencias de la mañana. Estoy absolutamente convencido. Convencido. Porque el público es, porque el público es diferente, no por otra cosa, ¿sabes? Porque el público es diferente. Entonces, claro, pero ¿cómo convences tú a Ana Rosa de que acepte que ha fracasado? Pues Claro, es que con la es cancelación en la ojo, mano, es que no le queda otra. A ver, tampoco vas a arruinar una cadena por capricho, ¿no? Quiero decir, está claro que Ana Rosa es una pérdida económica para Mediaset, da más dinero que Sonsoles porque tiene más publicidad, eso es cierto, pero ha fracasado. Un programa con un bueno, es 10% que es inasumible. pero es que además, a ver, ponerle la etiqueta de fracasado se la ha puesto ella misma, porque a ella la preguntaron, ¿qué sería un fracaso? Y dijo, estar por debajo del 14%. Totalmente. Bueno, el dato más alto que ha tenido me parece que ha sido un 11,4%. Luego, en las propias palabras de Ana Rosa, estamos hablando de un fracaso. Un fracaso que, ojo, estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. No estamos hablando de 4 días, de 3 semanas, como le dejaron a Jorge Javier. Estamos hablando de meses. Entonces, claro, para una persona con 67 años, que lo ha sido todo, que ha sido la reina de las mañanas durante 20 años en televisión, ponerla en un despacho y decirle a Ana Rosa, esto es una ruina, pues yo sé que es duro. Pero claro, es que empresarialmente yo creo que no hay otra alternativa. A Y ver, es que es la realidad. O sea, a yo ver, a creo mí me da igual, y esta situación a mí me presta porque estamos viviendo una época muy tranquila de tele, pero también es verdad que a ver, yo si fuera empresario de Telecinco, que ya sé que no queremos dar pistas al enemigo, Claro. si dejas marchar lo poquito que te funciona, que parece ser que sea Jorge Javier en el prime time, por mucho que nos duela, pues ellos verán, pero el contrato se acaba, van a tener que renovar si no quieren que se vaya a otro lado. Y no sé, no sé, yo creo que la maniobra tendría que ser esa, pero poner a Jorge Javier por Ana Rosa, sé que hay muchos poderosos que... Ay, eso es un tema también que tengo que tocar contigo, ¿eh? Es como ayer Amador, no me paraban de salir temas. Esto que ha pasado, de que ha habido un toque al programa de Risto por una llamada de Ayuso, de Óscar Puente, que ha avisado de que Telecinco está siendo controlada por los fachas, y que, bueno, ¿te consta que esa llamada... Hubo una llamada de Ayuso para, digamos, poner en jaque al PSOE o algo así? Bueno, a ver, Es un no me consta tema... nada, pero a mí lo que me han dicho, a mí no me consta, ¿eh? O ¿Qué sea, y cosa? además estamos hablando de una llamada de teléfono y en consecuencia, pues, de la llamada solo pueden tener conocimiento fehaciente el que emite la llamada y el que la recibe. Todo lo demás son especulaciones. Todo lo demás son especulaciones. Pero lo que se comenta en Telecinco, eso sí que lo puedo comentar, Sí. es que Sandra Fernández, que es la directora de comunicación, de la que ya hicimos incluso hasta un programa monográfico, tú y yo, Me acuerdo. en el que ya decíamos que nos iba a dar momentos de gloria. Bueno, parece ser que Sandra Fernández, que como ya comentamos en aquel programa, había sido la directora de comunicación de Isabel Díaz Ayuso, en la Comunidad de Madrid, es decir, una persona de su círculo más íntimo de trabajo, Sandra Fernández parece ser que llama a... Bueno, a los responsables de todo es mentira y les dice que el asunto del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid que debe ser tratado de una manera, pues, para entendernos, favorable a los intereses de Isabel Díaz Ayuso. Sandra Fernández, que es la expareja de Santi Acosta, que también ha metido a su expareja en Telecinco, que avisamos que eso iba a pasar. En aquella época no se había cancelado Sálvame, y ahora 2 años después podemos decir que se canceló Sálvame y metió a Santi, aunque el público no quería, porque no gustó nunca Santi en las pruebas que habían hecho. Esta mujer es apasionante. Santi es el padre de los 2 hijos de Sandra Fernández, la directora de comunicación, y a la que le señalan como autora de la llamada, se supone que ya que hablaba en nombre de la cúpula de Telecinco, como autora de la llamada al programa Todo es Mentira para que trataran de una manera determinada el asunto de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y Risto lo que dice, y bueno, también es creíble, es que él no recibió esa llamada. Claro, ¿qué ocurre? Que Óscar Puente, el ministro de Transportes, lo que afirmaba en una publicación en Twitter es que
que el que había recibido la llamada era Risto Mejide. Esto es lo que niega Risto Mejide. Él dice que él no ha recibido esa llamada, pero claro, por el tratamiento que han dado al asunto, pues hombre, podríamos pensar, bueno, desde luego que la llamada se ha producido, yo no tengo la más mínima duda. Tú no tienes dudas. Sin perjuicio de que no conozco los términos de la llamada, lógicamente, ¿no? Yo desconozco totalmente, ¿no? Pero no hay más que ver el tratamiento informativo que ha dado ese programa a ese asunto para intuir razonablemente o tener la sospecha tanto de que la llamada se produjo como, de alguna manera, cuál era el contenido de esa llamada, ¿no? Que estoy viendo aquella imagen que nos pasaste hace tiempo de Sandra, sí, con Ayuso, con... ¿Cómo se llama este político? No me acuerdo ahora mismo. Vamos, que en Nueva York... Miguel Ángel Rodríguez, sí, que es el jefe de gabinete de Ayuso. En aquel momento Sandra Fernández era la directora de comunicación de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues estaban allí en un viaje. Sí, lo estuvimos comentando en un programa. Yo creo que hicimos un programa. Sí. Lo digo para actualizar un poco a la gente, que ya ha llovido un poco desde ese último directo. Pero sí, si antes hablábamos de que Sánchez está metido hasta arriba, de cómo intenta controlar la televisión española, hay que decir que esto está pasando en Telecinco también. Que vamos... Esto no se puede negar, esto también es realista. La política está en la televisión de una manera masiva. Nos invade, porque quiero decir que, hombre, no hay más que ver, por ejemplo, el tratamiento que le ha dado a Ana Rosa Quintana, pues al asunto de la amnistía y demás. Bueno, quiero decir que la política está en todas partes, ya lo sabemos, y desde luego en los medios, de una manera feroz, y mucho más cuando entremos en periodos electorales. Esto es una especie de epidemia que nos acompaña desde que somos pequeños, Juanjo. Esto es así. Sí. Y además lo es en todas las cadenas, ¿eh? Quiero decir que no es... A lo mejor pensamos que es más singular en una que en otra. Bueno, depende con los ojos con los que lo miremos, ¿no? Pero la realidad es que el panorama está contaminado, absolutamente contaminado, por argumentarios políticos. Y al final... Es que cuesta muchísimo. Claro, yo por eso entiendo que la gente se divierta viendo las dificultades, las teóricas dificultades de Carmen Borrego para hacer de vientre, por ejemplo. Es que no entiendo, porque claro, en medio de todo este panorama, pues de pronto la imagen de Carmen Borrego allí, pues es refrescante, cuando menos refrescante, porque por lo menos la gente puede hacer chanza o puede, o no, o empatizar con ella, decir, joder, pues qué mal lo tiene que estar pasando, ¿no? Bueno, esto es el sector, este es el sector audiovisual que tenemos en España en este momento, y hay que ponerse los cascos hasta que pasen todas las elecciones, Juanjo. Pues sí, a ver que esto pase pronto, porque es una movida. Que Fran, que hoy no te voy a dar más, hay audios pendientes, que verdad, muchísimas gracias porque tu información es tremenda, y bueno, seguiremos informando de los cambios, a ver mañana lo que pasa. Si sale presidente, nos acordaremos de ti. Bueno, yo es la apuesta que hago. Yo me cuesta mucho trabajo creer que desde Moncloa y desde el Ministerio de Félix Bolaños no consigan lo que se proponen. Pero bueno, en todo caso, también es verdad que vivimos un momento político muy convulso y todo es posible. Pero vamos, yo desde luego, si me hacen hacer una apuesta, yo creo que mañana a mediodía, tenemos nuevo presidente de Radio Televisión y administrador único del ente público. Pues a ver, yo por un lado quiero estabilidad en televisión española, y ahora mismo estar sin presidente y sin jefe de contenidos no se puede estar. Y supongo que el puesto de jefe de contenidos sí lo pueden solventar rápido, ¿no? No, eso, hombre, automáticamente en cuanto el nuevo presidente se haga cargo, pues entiendo que inmediatamente, bueno, ese nombramiento será seguramente el primero que tome en consideración, lógicamente. Bueno, pues te mando un abrazo enorme, de verdad, vamos a seguir con el directo. Muchas gracias, Fran. Bueno, muchas gracias a vosotros. Feliz Semana Santa para todos. Igualmente. Y os lo digo en la caja de comentarios. Vale, pues muchas gracias, de verdad. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más noticias. Y si quieres conocerme, visita mis directos y mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. Nos vemos.